Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos a esta edición de Más de una Milla. Estamos de vuelta, tratamos de hacerlo videollamada, videoentrevista, pero no se logró, así que estamos ahora aquí en vivo desde el estudio Guito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy es martes 28 de julio del año 2020. Gracias por su sintonía aquí en Bonita Radio. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Búsquenos en YouTube y suscríbase a nuestro canal. Estamos ahora mismo en vivo por Facebook Live, pero pronto lo subiremos a las otras plataformas. También búsquenos vía audio, si no nos quiere ver, por iVoox, por iTunes y por Spotify. Gracias por su sintonía. Bienvenidos a este su tiempo de deporte, Más de una Milla. Hoy tenemos vía telefónica, tratamos de hacerlo por video, pero estamos vía telefónica con el presidente de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, el doctor José Quiles Rosas. Doctor, ¿me escucha? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Sí, te escucho. Un saludo deportivo a la afición del béisbol, en especial a tu radio escucha. Bueno, doctor, muchas cosas que hablar. Yo quiero primero que nada establecer que usted se convirtió durante esta pandemia y este receso forzado de los deportes en Puerto Rico y en el mundo entero realmente, pero en Puerto Rico, que es el que nos interesa más, usted se convirtió como en la voz, que por lo menos esa es la percepción de muchos de nosotros, en la voz buscando la atención del gobierno que tanto falta hace. ¿Cómo usted se siente después de todo lo que ha ocurrido como presidente federativo y también como y esa liga de AA que ahora está, obviamente se canceló por todo esto? ¿Cómo usted se siente después de todo esto? Mira, nada, yo entiendo que nosotros pues hicimos la labor que nos tocaba como institución. Yo entiendo que las federaciones, no la de béisbol, todas las federaciones deportivas de nuestro país, bajo esta situación de pandemia, necesitan un impulso económico, todas. Porque lo único que une a nuestro pueblo es el deporte y la música. Entonces, somos buenos para unir, pero no somos buenos para que nos ayuden. Y yo entiendo que tanto la Federación de Béisbol como la de Voleibol, como la de Baloncesto, como la de Tenis de Mesa, la de Atletismo, todas necesitan un impulso económico porque todas han sufrido problemas económicos debido a la pandemia. Pero vuelvo y te digo, si tenemos al frente del Departamento de Recreación y Deporte una persona que en realidad no tiene conocimiento de lo que son las federaciones, no tienen conocimiento de lo que son los torneos nacionales, pues lamentablemente estamos gritando en un espacio vacío que nadie nos escucha. Ay, doctor, yo he hablado particularmente con el licenciado Mark Swatch, vicepresidente de la Federación de Voleibol aquí también, he hablado con el presidente de la Federación de Surfing, con el presidente de la Federación de Remo, hemos hablado aquí. Y básicamente el reclamo es muy similar en términos de la atención que históricamente el gobierno de Puerto Rico le da, o falta de atención que le da a sus federaciones. De ese punto de vista, antes de la pandemia, ¿cómo estaba la situación en la comunicación con el DRD y el gobierno? Nada, por lo menos yo llevo 8 años al frente de la Federación de Béisbol. Y soy sincero y digo las cosas como son. O sea, cuando estuvo Ramón Horta, con defectos y virtudes, siempre que toqué a la puerta para que nos ayudara con el equipo nacional, siempre estuvo disponible. Durante este cuatrenio, el problema que tuvimos es que tuvimos mala suerte. El deporte de nuestro país tuvo mala suerte. Primero nos tocó un bailarín y ahora nos tocó una licenciada que no tiene conocimiento de lo que son las federaciones. Y lamentablemente, entonces, el problema que tiene no es que no tenga el conocimiento, el problema que tiene es que ella cree que tiene injerencia sobre los torneos federativos y cómo se debe correrle el torneo de béisbol en Puerto Rico. Y nosotros tenemos soberanía deportiva. O sea, y si tú... cuando nosotros solicitamos tu ayuda, tú no estás disponible para ayudar, pues tampoco debes estar disponible para opinar.
sea, y entonces yo he ido en tres ocasiones donde la secretaria a solicitarle no dinero para la federación, para el equipo que representa el país. Sí. Es la primera vez en la historia que gana medalla de oro en unos centroamericanos y medalla de oro en unos panamericanos. Eso nunca sabía, nunca había pasado. Fui cuatro veces, tres veces donde ella. Lo mismo que me contestaste tú, que no hablé contigo, me contestó ella. Ah, eso sí, las dos veces que ganamos la medalla de oro, la primera persona en el aeropuerto era la señora Adriana Sánchez Párez. Ay, yo quería hablar con usted precisamente porque tenía yo aquí los internautas de Bonita Radio tenían y a mí me interesa, era importante que escucharan directamente de usted cuál ha sido la experiencia trabajando con la secretaria Adriana Sánchez Párez y esa fuerte de comunicación que ustedes han sido tan vocal, porque usted le escribió una carta en abril, ¿no? Solicitando pues unos fondos para ayudar a las 42 franquicias. Son 42 franquicias que hay en el béisbol superior, ¿verdad? Mira, Rodrigo, mira, este año estaba participando 41 franquicias porque Peñuela, por la situación de los terremotos, pues uh-huh. solicitó una dispensa y se la otorgamos porque lo entendíamos, que era meritorio, ya que no podían, ellos no tienen estadio. Y el estadio que utilizaban era el estadio de Guayanilla, y el estadio de Guayanilla lo estábamos utilizando de refugio. Pues lo entendimos y se le concedió la dispensa. Mira, en abril nosotros le escribimos una carta a la secretaria solicitando una ayuda para manejar la federación y una ayuda que era un dinero para cada equipo, y ese dinero, el 75% de ese dinero era para que los equipos enviaran el roster a la liga, y la liga por partes iguales le iba a enviar un dinero a cada uno de los jugadores por partes iguales para poderlos ayudar en esta situación. La secretaria no contesta la carta, la secretaria pasa la carta a un programa de radio para que critiquen a la Federación de Béisbol. O sea, y yo vuelvo y le digo, yo respeto a los que respetan, pero cuando tú llegas al punto, tú llegas a un punto de que tú tienes una comunicación interna entre el Departamento de Recreación y Deporte y una federación, y tú no contestas la carta, y tu primer paso, en vez de contestar la carta, es pasarla a un programa de radio para que critiquen a la Federación de Béisbol, de ahí en adelante el respeto se terminó. Y yo, pues lamentablemente, yo soy vocal, yo no me quedo callado. Yo, pues, a mucha gente le gusta la forma que soy, a otros no les gusta, pero yo lo hice con la intención de que ayudara a los equipos para poder ayudar a los muchachos que no están recibiendo ningún tipo de incentivo ni ningún tipo de compensación. Pero parece que ella sacaba más provecho haciendo eso que contestándome la carta, porque si ella me contesta la carta y me dice, mira, no te puedo ayudar, porque en realidad yo no le estaba pidiendo a ella dinero del presupuesto del DRD. Yo le estaba solicitando a ella que hablara con la gobernadora, intercediera con la gobernadora, para ver si del CARES Act, de los 2,000 millones de dólares que le asignaron al pueblo de Puerto Rico, la federación cualificaba para que nos ayudaran. Pero no, o sea, no recibí ningún tipo de contestación, pero sí recibí pues las críticas del programa de radio donde ella envió la carta. Pero nada, esas son cosas que pasan. La inexperiencia de algunos líderes cuando los ponen en posiciones, pues en ocasiones lo hacen cometer errores, pero allá ella con su conciencia y que siga hacia adelante, yo no tengo problema con eso. Definitivamente ha sido una constante en los gobiernos de Puerto Rico esa actitud hacia los deportes, de ir primero al aeropuerto a recibir a los atletas que ganaron o los que demostraron bien, y entonces tratar a los deportes como la última de la lista de prioridades de los gobiernos. Le pregunto, usted tuvo una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. ¿Cómo se dio esa reunión? ¿Por qué se dio? Finalmente el DRD, después de usted sus declaraciones, ¿accedió a contactarla o no? ¿O cómo fue la cosa? No, mira, fíjate, la reunión con la gobernadora surge porque mis oficinas son en Santa Isabel. Ok. Entonces yo tengo muy buena relación con el alcalde del pueblo, entonces yo me enteré de que la gobernadora venía a inaugurar unos proyectos aquí en el municipio y tuve una conversación con el alcalde, y el alcalde me dijo, no te preocupes, que yo le voy a escribir en la agenda, que el segundo punto en la agenda
va a ser que hable con el presidente de la Federación de Béisbol. Y así fue, me concedieron por lo menos como 20 minutos, yo le expliqué lo que era la federación, ella lo entiende porque ella es fanática del béisbol. Cuando yo le dije a ella que yo le había enviado una carta a la secretaria para que intercediera con ella y que ella se le había pasado un programa de radio, ya quedó sorprendidísima con relación a eso. Y le expliqué lo que era la federación, que nosotros somos una entidad sin fines de lucro, que, y el dinero que se estaba pidiendo era para ayudar a los jugadores, no era para la federación. Y ella lo entendió con buenos ojos, dijo que nos iba a ayudar, pero estamos esperando. Recuérdate que son muchas las personas que están solicitando ayuda. Sí. Pero nada, entiendo que la gobernadora entendió el mensaje y veremos a ver qué pasa. Pero sí, la reunión se dio por por la participación del alcalde de Santa Isabel, que brindó parte del tiempo que le tocaba a él como alcalde para reunirse con la gobernadora, pues se lo asignó la federación para que pudiera expresar la situación económica que está enfrentando no solo la Federación de Béisbol, sino todas las federaciones del país. Sin duda alguna. Bueno, vamos a hablar entonces del torneo. Ustedes jugaron 3 semanas, ¿verdad? Antes de la cancelación el 12 de marzo. 2 o 3 semanas, ¿verdad, doctor? Sí, es correcto. 6 juegos. Es la primera vez desde 1930 que se cancela una temporada que había comenzado ya. La temporada número 81 es la primera vez que se suspende, desde 1940. Ok, desde el 40. Esos son datos que a mí me gusta, pues, tenerlos claros, porque pues son datos que históricos en términos del impacto que tuvo toda esta situación. Le pregunto, cancelaron, llegaron a la junta, se reunió, determinaron cancelar la temporada. Ahora mismo, ¿en qué estatus están? ¿Están planificando? No hay una reanudación en el panorama. ¿Están esperando entonces para la temporada del año que viene, doctor? Sí, no, ya la temporada del 2021, ya desistimos de la temporada 2020. Los números se van a quedar para beneficio de los récords de los jugadores, no se van a eliminar esos números. No van a haber premiaciones porque no se completó el torneo. Va a ser la temporada del 2020, va a ser una temporada inconclusa y estamos pues encaminados al torneo 2021, que debe estar comenzando en febrero del año que viene, si Dios lo permite y se logra conseguir una vacuna y que la situación de la pandemia se controle, con miras al próximo torneo, y estaremos pues haciendo el sorteo en noviembre, estaremos en la reunión ordinaria de noviembre. Y la solicitud de los jugadores de nuevo ingreso estará en el portal a partir ya pronto para que tengan la oportunidad los jugadores de nuevo ingreso de solicitar participar en nuestro torneo. Le pregunto, en todas estas comunicaciones que estuvo usted o las pocas que pudo haber tenido con funcionarios del gobierno, usted le pudo hacer entender la importancia del torneo del voleibol superior en Puerto Rico en términos de entretenimiento a los ciudadanos, en términos de desarrollo del deporte en Puerto Rico, en términos de desarrollo de peloteros que podríamos eventualmente ver como grandes estrellas aquí en el exterior, como un campo de alimentación a la Liga Profesional de Puerto Rico? ¿Ellos entendieron eso, la importancia del torneo AA? Mira, nuestro torneo impacta, el torneo federativo de adultos impacta más de 1.200 jugadores. Yo le expliqué bien a la gobernadora, los equipos del béisbol AA pagan IU, uh-huh, por la taquilla y por las ventas de la cantina, pagan patente municipal, pagan patente de bebida. Son el mayor motor económico de esos municipios que pertenecen los equipos de la AA durante los fines de semana, porque la gente que va de otros equipos va a los restaurantes, va a los cafetines, va a los lugares de interés de los municipios. Y son el motor económico de muchos de esos municipios los fines de semana. Nosotros impactamos más de 56 localidades con el béisbol juvenil. Nosotros impactamos 10 equipos femeninos que impactan. O sea, nosotros estamos en el 70% de los municipios del país. Okay. La federación más grande en Puerto Rico es la de béisbol. El torneo más grande de Puerto Rico es el de béisbol, no es el de baloncesto. Perdonen los de baloncesto y los de béisbol. Pero el torneo más grande es el de nosotros. O sea, nosotros empezamos en febrero y todavía en noviembre
en ocasiones no hemos terminado por la inclemencia del tiempo, por algún tipo de situación, algún compromiso que tenga el equipo nacional. Pero nosotros somos 42 equipos, nosotros. Hello. Doctor. ¿Me oye, doctor? Doctor, ¿me oye? Vamos a intentar de llamar al doctor nuevamente. Se nos cayó la llamada. La conversación está muy buena. Vamos a ver si lo conseguimos rapidito. Estamos hablando de este problema de comunicación que ha habido, la importancia de este torneo, lo difícil que se le ha hecho a la federación. Doctor, ¿me oye? Se cayó la llamada. Disculpe, nos estaba diciendo la importancia, sí, lo grande que es el torneo, que ustedes son 42 equipos. Sí, es correcto. O sea, nosotros tenemos un torneo que es de 42 equipos, que es el torneo más grande deportivo que tiene el país. Nosotros abarcamos el 70% de los municipios. Y la mayoría de los municipios que obtienen un equipo de béisbol AA los fines de semana, su economía está basada en el equipo, porque los visitantes van a los restaurantes de esos municipios. Uh-huh. Van a los lugares de interés de esos municipios y la federación paga IBU, los equipos pagan IBU, nosotros pagamos, los equipos pagan patente municipal, pagan patente de bebida, hacienda, o sea que nosotros contribuimos con la economía del país. Lo que pasa es que no se ve, y nosotros impactamos 1.200 jugadores, que el que más y el que menos se lleva un dinerito para poder resolver su situación económica. Unos más, otros menos, pero por lo menos eso, al interrumpirse el torneo, pues no se pudo, los muchachos no pudieron obtener ningún tipo de ganancia, ningún tipo de beneficio, y para eso fue que se hizo la solicitud para poderlos ayudar a ellos. Doctor, es importante, también yo estuve hablando la semana pasada con Marco Olivera sobre este impacto que ha tenido la pandemia, particularmente en las ligas de desarrollo o en las ligas donde los jugadores son obreros del deporte. Como usted dice, uh-huh, hay que tenerlo en perspectiva de que estos jugadores que juegan en la AA tienen, o sea, juegan béisbol y tienen su trabajo en otros lados, no viven necesariamente de esto. Pero también en este grupo de jugadores que están en miras de llegar, de crecer en el deporte. Yo quiero preguntarle su opinión en cuanto a toda esta situación. Vamos a hablar de las grandes ligas y cómo salen trasquilados las ligas menores en Estados Unidos. Y lo mismo estamos viendo acá, que la liga de béisbol AA es la ahora mismo, porque la liga de béisbol invernal puede que se juegue. Pero cómo ustedes, cómo los desarrollos, las ligas de desarrollo son las que salen tranquilas en todas estas situaciones. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mira, el problema que tiene todo esto es que la pandemia pues ha afectado todo lo que son los equipos de liga menor. O sea, y muchos de esos jugadores que se quedaron fuera, porque ahora con todo, después que pase la pandemia, van a eliminar un montón de equipos de liga menor. Uh-huh. Y muchos de esos jugadores, la única oportunidad que tienen para sobresalir, a ver si vuelven y lo firman nuevamente, es el béisbol AA con su torneo. Y nosotros pues también impactamos el béisbol AA juvenil al suspender todos los torneos pues, en beneficio de la salud de todos los jugadores. Porque tú puedes tener toda la salud. Hello. Doctor, bueno, se nos volvió a caer la llamada. Vamos a intentarlo nuevamente. Estamos en vivo, amigos y amigas, aquí en Bonita Radio. Tenemos problemas de comunicación hoy, pero estamos aquí como siempre. Hello. Doctor, se volvió a caer, pero vamos a intentar acabar la entrevista. Nos estaba diciendo sobre el impacto que tiene en las ligas menores juveniles y la cancelación de estos torneos. Pues claro, afecta grandemente a la AA juvenil, afectan a los jugadores de liga menor, porque al estar suspendidos los torneos, y todo el mundo sabe que al final de esta pandemia. Hello. Well, bendito, tenemos serios problemas de comunicación en el día de hoy.
No sé si es que las redes de comunicación y la energía eléctrica saben que viene la tormenta y ya empiezan a tambalear. Estamos aquí. Vamos a llamarlo nuevamente para terminar la entrevista y poder terminarla propiamente. Estamos llamando al doctor José Quiles de la Federación de Béisbol, que estamos hablando con él en buena entrevista. Hay un problema serio de transmisión. Hay un problema serio. Doctor, vamos a hacer una cosa. Yo quiero agradecerle por estar con nosotros y además quiero agradecerle por la voz que ha llevado y ser llevar por lo menos la preocupación de cómo la comunicación ha sido inexistente muchas veces con el gobierno y de pelear por lo que se merecen nuestras federaciones. Yo se lo quiero agradecer. Gracias a ti por la oportunidad y nada, lo hacemos con el interés de que el gobierno sepa que en nuestro país solamente hay dos cosas que unen el país, que es la música y el deporte. Y no deben dejarnos a nosotros como que somos los relegados, los últimos que hay que prestar la atención, porque nosotros somos los que hacemos el taller para que el país tenga mejores ciudadanos y tenga menos delincuentes en el país. Bueno, doctor, precisamente es mi teoría. Gracias por estar con nosotros. Espero hablar con usted pronto y que esto se repita y hacerlo sin tener tanto contratiempo tecnológico. No, siempre estamos a las órdenes y gracias a usted por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, ese fue el doctor José Quiles Rosas. Accidentada por demás la entrevista en términos de tecnología, cómo nos falló, pero se pudo llevar el mensaje. El mensaje, básicamente, la Federación de Béisbol AA de Puerto Rico, la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, que tiene su torneo de béisbol superior, que tiene 42 franquicias, que esta temporada jugaron 6 juegos cada uno de los equipos, el único equipo que no jugó fue Peñuelas, el pueblo de nuestro amigo, colaborador, hermano del doctor Jorge Rodríguez, activo en Bonita Radio. Peñuelas no pudo jugar porque se fueron afectados por los terremotos, iban a usar el estadio de Guayanilla y no pudieron porque se estaba usando refugio y pidieron esa dispensa, se estaba jugando. Fue bien claro y enfático en que la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, la cual no contesta solicitudes de información ni de entrevista, Adriana Sánchez Párez, no solamente no tiene interés aparentemente en atender los reclamos de las federaciones, sino que no conoce cómo funcionan los torneos federativos en Puerto Rico. Que su reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet no fue por la vía que debió haber sido, que fue la solicitud de la federación para que le comunicara a la gobernadora las necesidades que tenían los equipos, sino que fue porque el alcalde de Santa Isabel, donde el doctor tiene su práctica, estaba inaugurando unos proyectos y por esa vía fue que él consiguió los 20 minutos que la gobernadora le dio, que me dice que se sintió muy impactada con todo lo que le contó el doctor José Quiles sobre la falta de comunicación con el DRD y lo que el DRD hizo, que en vez de atender la situación en cuanto a la ayuda que pidió la federación, se la pasó a un programa de radio y ahí hicieron y deshicieron con ellos. Bueno, amigos y amigas, vuelvo y les repito, nosotros somos un pueblo experimentado en muchas cosas, particularmente en tormentas y en huracanes. Tenemos que asumir esto con responsabilidad, con seriedad. Tenemos que estar claros de que estas situaciones son todos los años, vamos a estar expuestos a tormentas, huracanes, y que somos veteranos ya en cómo manejar esto. Demostrémosles al mundo que Puerto Rico y su pueblo, no su gobierno, porque como dice nuestra compañera fundadora Carmen Anita Acevedo Betancourt, de aquí hay país, lo que no hay es gobierno. Vamos a demostrar que podemos y demostrarle a todo el mundo que el pueblo sabe manejar esto por sus propios pies. Así es que mucho juicio, prepárense, va a haber mucha lluvia, sea lo que pase. Así es que la tormenta tropical parece que va a estar pasando o muy cerca, pero ya nosotros estamos curados en espanto, así es que prepárense bien,
mucho juicio y buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Espérense, antes de irme, quiero recordarles que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Vaya y suscríbase. Y si usted quiere y puede donar a este proyecto, lo puede hacer enviando un cheque o giro postal ahí a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI. Esa dirección que les puse en pantalla, la menciono para los que nos escuchan: PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Pueden hacerlo de esa manera o, más fácil todavía, aquí o en Estados Unidos, pueden hacerlo a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios, ahí Fundación Periodismo 21, puede hacer su donación ahí. Puede, amigos y amigas, ya como dijo la compañera a las 11 de la mañana, Carmen Genit, ya está a punto de caramelo nuestra nueva página y nuestra nueva imagen en la página de bonitaradio.net. Visítenos a esa página ahora y después cuando esté nueva la visita y nos dice, porque mucho trabajo y sacrificio se ha hecho para tener el mejor, la mejor imagen y la mejor información para ustedes, que de hecho esta semana que viene empieza la cobertura especial de las primarias 2020 por aquí por Bonita Radio. Gracias por su sintonía. Yo regreso mañana si Dios quiere. Vamos a ver, vuelvo y digo, mucho juicio y para adelante, que nosotros somos bravos. Un abrazo a todos y todas. Buen provecho. Nos vemos mañana.